¿Qué tal, amigos? Bueno, en esta oportunidad les voy a mostrar un buscapolo inductivo de la marca Fluke, versión LVD2, que va de 90 a 600 volts de alterna y en la punta tiene una pequeña linterna que cuando lo encendemos para trabajar nos ayuda a ver y a buscar las fases. Así que bueno, yo ahora voy a pasar a pausar el video y se lo voy a mostrar. Cuando estamos alejados de la fuente a medir, nos marca en azul como vemos. Ahora, cuando lo acercamos, nos marca en rojo. Así nos marca en un cable a medir. En una ficha. De esta manera nos marca. Acá tenemos un transformador de 110 a 220. La carcasa metálica también la mide, como podemos observar acá. En este caso no hay tierra y por eso vemos que se enciende. Si estuviera puesta tierra, esto no pasaría, como por ejemplo en una heladera comercial o de hogar, hogareña. Nos detecta también si tiene conducción o inducción la parte metálica. Bueno, repito, esto va de 90 volts a 600 de alterna. Si yo me alejo, marca en azul. Si lo acerco, se pone rojo. La verdad que es muy práctico. No es indispensable, pero se hace muy necesario a veces cuando uno hace trabajos en el sol, al aire libre, y es muy difícil detectar la fase. Es muy práctico y la verdad que después con el tiempo se paga solo. Me refiero a la parte monetaria, ¿no? Uno lo va amortiguando. Ahora yo le voy a pasar a mostrar el buscapolo común. Está bien que ahora está anocheciendo, pero si hubiese sol, esto no lo vendrían. No lo verían, perdón. Perdón por los furcios, pero bueno, pongo lo mejor de mí para hacer estos videos. El común no detecta nada. La parte inductiva no la detecta. Y se hace muy difícil en algunas partes verificar, digamos, ¿no? Marca, pero no es como el otro. Es una inversión, cada herramienta es una inversión. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video, les haya servido. Y bueno, lo que digo siempre, en esto de los videos siempre se puede mejorar y lo único que pido son críticas constructivas. Y como digo siempre, lo único que pido también son críticas constructivas y perdón por lo furcio, amigos. Pongo lo mejor de mí para hacer los videos. Hasta el próximo video, amigos. Adiós.